Lo tengo en silencio para que no suene el... Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos a través de las cámaras de Galarza TV Online. Bueno, hoy tenemos el gusto de venir a pasear y a recorrer el paseo del ferrocarril de acá de General Galarza. A través de Emiliano Fracaroli, que tuvo la gentileza y el gusto de darnos la posibilidad de poder compartir una charla, acá un reportaje. A su vez tenemos desde Buenos Aires a Fiorella y su violín. Así que bueno, muy buenas tardes, Fiorella, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Todo muy bien? ¿Cómo anda el paseo por General Galarza? Bien, lo estoy disfrutando, ya es el segundo día que estoy acá, así que visitando Galarza. ¿Qué le ha parecido General Galarza? Es muy lindo y muy pintoresco. Muy pintoresco. Sí, yo tengo la suerte, soy un hijo de Galarza, tengo la suerte de venir periódicamente, te comento, y siempre la veo renovada, siempre la veo linda, así que bueno, nos ponemos orgullosos los galarceros de poder tener esta linda ciudad, este lindo pueblo. Nosotros decíamos pueblo, pero ya es ciudad, ya deja de ser pueblo, pasa a ser ciudad. Así que bueno, hoy, ya que andás por acá por Galarza, queremos aprovechar la oportunidad de hacerte un reportaje y después poder compartir algo de música, algo de lo que vos haces. Fiorella, ¿desde qué edad estás tocando el violín? Yo de los 8 años que toco el violín. De los 8 años. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 20 años, ya van a ser 13 años ahora que se cumplen tocando el violín. 13 años tocando el violín, tan joven, ya con tanta experiencia. Yo creo que es algo bueno, que hace falta, digamos. Hace falta tener gente, digamos, que se interese por la música. Van estos casos, algo tan... Que a uno que no sabe tocarlo le parece tan difícil. Cuando vos arrancaste también te costó. Por supuesto, sí. Tuve ahí mis dificultades, pero las superar. Y acá estoy, hoy en día estoy estudiando en el Conservatorio de San Martín, estoy cerca de terminar el profesorado y además aprendí un nuevo instrumento que es el violonchelo. Eso te quería preguntar, ¿es más difícil o también están bastante parecidos los instrumentos como para poder tocarlo? Y en un principio tuve facilidad en el chelo, a diferencia del violín, ya que tenía experiencia, y ahora se viene dificultando. Porque es otra cosa, es otro repertorio, otra forma de tocar y lo disfruto más cuando es un desafío. Así me gusta. Bueno, vos tenés toda la juventud como para aprender, como se dice, una cabeza fresca, como se dice, claro, al tener juventud se te hace todo más fácil. Por ahí a uno si quiere aprender o qué sé yo, seguramente cuesta. Fiorella, vos aparte de hacer temas, estás aprendiendo un repertorio variadito, tenés algunos temas tuyos también. Sí, yo hago arreglos propios y pongo temas. Ya tengo pocas composiciones, pero siempre aspiro a sentarme y hacer cosas nuevas que no existan. Mirá qué bueno. Yo lo que te digo, claro, si vos haces temas, que los puedas registrar. Eso es lo importante, Fiorella, que vos puedas registrar, porque por ahí uno nunca sabe una obra, hasta dónde puede llegar una obra tuya. Claro, sí. Y en algún momento me animaré a registrar composiciones. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, acá estamos con Fiorella, la vemos que está con el violín. Los tenemos las cámaras de Emiliano, que está trabajando a pleno, está haciendo, mostrando algunas cositas acá de nuestro querido General Galarza, que es un día lluvioso. Tuvimos en duda de salir, habíamos preparado el flyer, habíamos preparado todo. Y bueno, el agua que nos permita aguantar un poquito, así la podemos escuchar también. ¿Se escucha bien, Emi? ¿Se está saliendo todo perfecto? Bueno, muy bien, él nos da el ok. Tenemos la compañía de Brunella, de mi hijo Francisco también, y bueno, y de toda la familia y toda la gente acá de General Galarza, que de a poquito la va a ir conociendo a Fiorella. Hoy estuvimos en una radio amiga, en un ratito vamos a estar en otra radio del amigo de Chaquito Ortiz también, así que bueno. ¿Qué te parece, Emi, si seguimos mostrando una imagen y después volvemos ya con la música, ¿te parece? Perfecto, bueno, hacemos un cortecito y ya volvemos enseguida.
¿Qué, mi amor? Bueno, bueno, volvemos, volvemos de vuelta. Seguimos con las cámaras de Galarza TV Online. Bueno, como habíamos prometido, ya la tenemos a Fiorella, con su violín. Bueno, ahora queda escuchar que toda la gente de acá de General Galarza y los que están conectados a través de la TV nos puedan ver y escuchar. A ver, ¿qué tenés preparado primero, Fiorella? Tengo kilómetro 11. Kilómetro 11, bueno. Kilómetro 11 en la interpretación de Fiorella y su violín. Bueno, muy bien, espectacular, espectacular, Fiorella. Bueno, así estaba interpretando dos temas, ¿eh? Primero era Kilómetro 11 y el último fue La Chacarera del Violín. Bueno, perfecto. Bueno, la vamos a seguir escuchando. ¿Qué tenés preparado, Fiorella, para ahora, para continuar? Le vamos a comentar a la audiencia, se está transmitiendo en vivo, entonces se escucha todo este ruido, por ahí el ruido de lo que es el viento, de lo que es la fuente hermosa de acá atrás. Así que bueno, es algo todo natural, está saliendo todo espectacular a través de... Más magia no se puede hacer, pero bueno, es todo lo que se escucha natural. Te vuelvo a repetir, es este hermoso paisaje, está anocheciendo acá en General Galarza. La verdad que debemos agradecer al intendente General Galarza, que tiene muy, muy lindo nuestro querido pueblo, ¿eh? Bueno, queríamos darnos un gustito, ya que anda paseando acá por Galarza Fiorella, dando un gustito de hacerte escuchar, ¿eh? Así que bueno, nos dijiste que también sabes componer. Sí, tengo composiciones.
son chiquitas, pero bueno, importante empezando a componer. Bueno, ¿qué tenés preparado para ahora? El Chevrolet de Merceditas. Ah, Merceditas, ah, un clásico. Ahí tenemos un clásico en la interpretación de Fiorella y su violín. Cámara Emiliano, que está haciendo magia, está transmitiendo y mostrando lo que es todo nuestro querido pueblo acá en General Galarza, ¿eh? Le vamos a hacer una invitación en un ratito nomás, vamos a estar a partir de 20:30, un poquito más adelante, en el programa Para Mi Tierra y Mi Gente de Daniel Changuito Ortiz, ¿eh? Acá en FM Sol, otra radio colega de acá de General Galarza. Hoy estuvimos en la radio también Vinilo, Vinilo FM, así que bueno, agradecer a toda la gente que por ahí le da la oportunidad a Fiorella, le da la oportunidad a Fiorella de mostrarse. Gracias a todos y saludos para allá, en Buenos Aires y en Gualeguay. Bueno, ¿qué nos vamos a cerrar a Fiorella? ¿Con qué tema cerramos? A ver, ¿una cumbia? ¿Una cumbia? ¿Sí? Dale. Pero lo que vos quieras, no hay problema, bailamos, no hay drama. Dale, ¿eh? Vamos con el bombón asesino. Ahí está, bueno, acá va a interpretar el bombón asesino al estilo de Fiorella y su violín, ¿eh? Muchísimas gracias, Fiorella, y nos estamos viendo prontito, si Dios quiere. Dale, nos vemos. Thank you.